Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al otoño y a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. ¿Y sabes qué? ¿Cómo resolver el problema de las campanas en isla que no entran en el techo? Hoy te vamos a enseñar una fórmula que estoy seguro que te va a encantar. Además, te recuerdo, al final de este vídeo voy a responder el mejor comentario del vídeo anterior. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una isla? Claro, tenemos la ausencia de los muebles altos. ¿Cómo compensar eso en una cocina? Es muy sencillo. Nosotros decidimos colocar un lineal completo con 6 torres máximo almacenamiento para nuestros clientes, pero no me quiero quedar aquí. Quiero explicárosla una por una. Fíjate, primera torre. Todo un despensero completo muy útil para los grandes electrodomésticos, como por ejemplo una pequeña cafetera, porque hemos equipado los muebles con tomas de corriente en su interior. Algo que hemos visto en más vídeos y que para mí es extra cómodo es integrar unos cajones interiores dentro de los muebles grandes. Así será muy sencillo tener pequeños productos muy ordenados y colocados y fáciles siempre de acceder a ellos. Vamos a cerrárselo y a dejárselo en su posición natural. Claro, el tema de la limpieza, qué importante es en una vivienda. Todos necesitamos siempre cubo de fregona, aspiradores y demás herramientas para mantener la cocina tan limpia como la estamos viendo ahora. Por eso, un escobero en 60 centímetros nos dará el espacio exacto para tener todos nuestros productos de limpieza. Y como decía al principio, claro, como no tenemos muebles altos donde colocar toda nuestra cristalería, serán las torres las que hagan esta labor. Tener todos nuestros vasos y copas ordenadas será muy sencillo. Y además, ¿qué ocurre con los hornos? Hay dos medidas de hornos, 60 centímetros y 45 centímetros. El horno tradicional en 60 centímetros nos deja unos espacios para completar con el microondas. Por eso en este caso pusimos unas rejillas de ventilación y ¿sabéis qué? Lo hemos equipado con un calentaplatos, que también lo hemos visto en más vídeos. Nos sirve para mantener caliente la comida y además también para calentar nuestra cubertería cuando necesitamos tener una carne, un pescado que siempre está más rico con el plato caliente. ¿Cómo terminamos este lineal? Con un frigorífico de Bosch en blanco que combina a la perfección con todo este lineal de torres. ¿Cuánto espacio necesitamos cuando instalamos una isla en la vivienda? Fijaros, nosotros delimitamos el espacio en 90 centímetros. De 90 en adelante, el paso siempre es correcto. Y fijaros, qué buen paso hay para pasar entre la isla y esta pared. Pero esto sigue. ¿Qué espacio tienes que dejar entre tu isla y el frente de torres? Volvemos a lo mismo. Nosotros pensamos que con 90 centímetros es más que suficiente para que incluso con una puerta de 60 tú puedas transitar por la cocina sin ningún tipo de obstáculo. Además, también te servirá por si nuestras gavetas están abiertas que puedas pasar con un plato con algo hacia la otra parte de la cocina. En este caso, a la entrada de la vivienda, el espacio es mucho mayor, pero en las cocinas que están conectadas con el salón, intentamos que por lo menos la primera parte supere el metro. Así, cuando estés en tus taburetes, no molestarás a nadie si te vas adelante o a detrás. Tres piezas fundamentales no pueden faltar en una isla. Tu módulo bajo fregadero con dos cubos de basura interior y un espacio para colocar todos tus productos de limpieza. Además, un pequeño cajón en la parte superior te ayudará a tener organizados los pequeños productos de limpieza. En el centro, el lavavajillas, que en este caso lo hemos integrado para no perder la proyección horizontal de esta cocina. Y fíjate este bajo placa de 1,5 m con todos los cuberteros de madera. Qué bonito y coordinado queda cuando lo abres. En el puesto central tendrás capacidad para más de 60 platos y fíjate qué ligero, con un dedo nuestro mueble cierra. En la parte inferior es el sitio perfecto para tener organizadas tus cazuelas, sartenes y todas las tapas en la parte trasera. Muy sencillo de acceder a él y muy fácil de tener todos tus artículos de cocina organizados. ¿Cómo repartir el espacio superior de una isla? Es muy importante. Nosotros preferimos concentrar el espacio más amplio entre el fregadero y la placa, dejar un pequeño espacio a la izquierda de la vitrocerámica y aquí en el fregadero, un fregadero bajo encimera, es perfecto para tener toda tu zona de agua.
Y es que en este proyecto teníamos un reto muy importante con la campana. No había espacio en el techo para ella. Así que decidimos crear esta pieza con pladur, que además de ser una pieza que nos va a dar un punto de decoración diferente en la cocina, también nos va a ayudar para colocar esta segunda iluminación justo donde más la necesitamos, en la barra y en el mueble fregadero. Pero ¿sabes qué? En todo este perímetro también podemos instalar una luz de apoyo para tu cocina. Y ya solo me queda enseñaros la parte de atrás de esta bonita isla donde hemos instalado un mueble que servirá de apoyo a la zona del comedor y además una barra con dos taburetes servirá para poder acompañar al cocinero o a la cocinera. Oye, ¿qué te ha parecido esta instalación? ¿Te ha gustado esta cocina? ¿Eres como yo, de los que nos gustan las cocinas Total White? Espero tus reacciones aquí abajo en los comentarios. Además, si quieres saber más acerca de nosotros, solo tienes que teclear www.cocinastjr.com. Allí tendrás un álbum con las fotos de este proyecto en alta calidad. Además, te dejamos arriba a la derecha el enlace a todas nuestras redes sociales, donde somos 100% activos. Y por cierto, no te vayas porque ahora voy a responder al mejor comentario del vídeo anterior. Yo soy Daniel Colino y me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Ok, a ver cómo lo... Espera, no, para. Oye, que cuando vaya a grabar, mira, la tortilla me gusta, el embutido me va, el dulce también, y si hay fruta, pues bueno, pues también la como, ¿eh? También la como. Estamos. Y el comentario que más me ha llamado la atención del vídeo anterior fue de nuestro compañero Raúl Narro, que nos escribió desde Barcelona y nos preguntaba si las esquinas en esta cocina no quedaban aprovechadas. Por cierto, te voy a dejar aquí arriba el enlace para que puedas ver el vídeo. Cuando hacemos una cocina en L o en U que tiene alguna esquina, nosotros somos partidarios de no aprovechar ese rincón si no hay mucho espacio, porque el acceso es complicado. Siempre preferimos, como podrás ver en el vídeo, colocar gavetas en proyección horizontal y así ser mucho más sencillo el acceso a ese tipo de muebles. Recuerda, me voy a leer todos los comentarios y el que más me guste lo responderé en el siguiente vídeo.